Mi nombre es Ulises Hernández Cancellillas, miembro del RIE de la UACJ, y el día de hoy tengo el honor de presentarles a Laura Flores, una chica que nos está acompañando aquí en la universidad. Está haciendo un intercambio en el Instituto de Ingeniería y Tecnología, y pues me permito presentarme con ellas. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Hola, Ulises, bien, ¿y tú? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Nos podrías contar un poquito de ti? Claro, mi nombre es Laura Flores Restrepo. Tengo 22 años, soy de la ciudad de Manizales, de Colombia. Está ubicada en la región cafetera. Estudio en la Universidad Católica de Manizales. Vine a Juárez a hacer un intercambio para hacer octavo semestre. Y ya. ¿Qué carrera estás estudiando acá, Laura? Ay, sí, ingeniería ambiental. Ingeniería ambiental. ¿Estudias lo mismo allá en Colombia? Sí, la misma carrera. Ah, qué par, qué par. ¿Y qué tal? ¿Te ha gustado la carrera acá? Sí, es muy completa. De hecho, el pensum es muy diferente al de la universidad mía. Porque acá ya abarcan más temas de la ingeniería ambiental. En cambio, en mi ciudad abarcan más que todo el tratamiento de aguas o la potabilización del agua. Ok, perfecto. Entonces sí varía muchísimo el pensum. Ah, ok. Pues qué padre que puedas ver esas pues dos cosas, ¿no? Si quieres empezamos. Primera pregunta, Laura, ¿por qué escogiste venir a Ciudad Juárez? ¿Por qué la UACJ? Bueno, escogí venir a Ciudad Juárez porque la universidad me parece que es, pues tras de que es una universidad pública, es una universidad muy amplia, tiene muchas oportunidades, como te dije anteriormente, el pensum es súper extenso, es muy completo, y pues siempre he querido venir a México, siempre ha sido como siempre fue uno de mis sueños venir a México. Qué padre que lo estás cumpliendo, Laura. Y en tu, y en tu tiempo acá, ¿qué es lo que más te ha gustado de la universidad? Bueno, primero de la universidad, y segundo, de la ciudad, de Ciudad Juárez, porque imagino que es un poco diferente a lo que te imaginabas, ¿no? O lo que te contaba. Sí, pues, a ver, de la universidad, como te digo, es muy grande, es súper grande, mi universidad es muy chiquitica, entonces eso ha sido algo que como que me ha impresionado mucho. El campus es súper bonito, las aulas son también muy bonitas. También el hecho de que el gimnasio es gratis, las oportunidades como la alberca o los espacios deportivos que hay, digamos la otra vez estuve en ICB y tenían los espacios para como hacer su parchecito ahí entre los amiguitos. También, a ver, pues también digamos. Ay, perdón. ¿Cómo? Para los que no conocemos mucho del colombiano, ¿qué es como hacer, qué es hacer el parchecito, Laura? Como hacer un plan. Bueno, hacer el parche. Hacer un parche es como hacer un plan y relajarse, estar con una persona y charlar y pasar como el tiempo, como compartir con esa persona. Ok, sale. Sí, disculpa la interrupción, ¿no? No te preocupes. Y, ay, se me fue la idea. Ah, sí, que digamos, la muchacha Vianey, la que estaba encargada de nosotros durante este proceso, nos decía como, ay, la UACJ organizó un evento para hacer, bueno, ese intercambio de culturas, que mostrar los bailes típicos, que ta, ta, ta. O, ay, que la actividad cuando vinieron los tarahumaras y ta, 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 todas esas cosas. Wow. O sea, hay mucha dinámica en la universidad. Para los chavos que vienen de intercambio. Sí, es llena de oportunidades, me gusta mucho. De la ciudad, lo que más me ha gustado, o sea, cuando yo iba a venir, fue muy chistoso porque todo el mundo me decía, no, ¿cómo vas a ir a Juárez? Y Juárez es súper peligroso, que allá matan mucha gente, que violan, y que las mujeres, y que México, y que bla, bla. Y yo me voy a ir. Claro, qué valiente. Obvio. Mujer. Y llegué y todo el mundo súper amable, que necesitas todo, o sea, la gente le entra a uno súper bien, como en la manera
pues como en la disposición de ellos, cómo lo acogen a uno. Eso ha sido lo que más a mí me ha gustado. También, pues, como las estaciones, o sea, viví el que nevó. Yo nunca había visto nevar. Me parece que es una ciudad desarrollada, llena de muchas oportunidades. O sea, los amigos que tengo que hice aquí en Juárez, uh-huh. O sea, todos tienen, ya tienen como su, como enrutada la vida con muchas oportunidades, y eso es algo que me llama muchísimo la atención, porque por lo menos en mi ciudad no hay tantas oportunidades de trabajo. Well, ok. Entonces, como el hecho de que Juárez es muy, muy desarrollada, es muy grande, tiene sus lugares bonitos, como el Samalayuca, el centro, la Casa Juan Gabriel, el Parque Central, cuando conocí a Modesto. Ya lo conociste, qué padre. Sí, ya lo conocí. Y sí, tiene varias, pues digamos, la gente aquí dice que acá no hay nada que hacer, pero a mí me parece que sí. ¿De veras, Lau? Sí. Sí, a veces somos medio pesimistas con nuestra ciudad, pero no, sí hay muchas cosas que hacer. Hay mucho que hacer. Que es muy chévere. Sí, hay, solo es cuestión de buscar y uno encuentra. Yo estoy enamorada de Juárez. Epa, muy bien, muy bien. Epa, Laura, esa es la actitud. Para que se venga a vivir o a hacer una maestría, amor. Claro, yo tengo que volver. Bueno, la siguiente preguntita. Antes de hacer el intercambio, y ahora que pues estás finalizándolo, yo siento que, o pienso que tú has sentido que ha habido cambios en ti, ¿no? ¿Qué es lo que consideras tú que te ha ayudado para hacer un intercambio? ¿Qué te ha ayudado a ti como persona para crecer o cambiar, no sé? Pues, a ver, en cuanto a lo académico, lo profesional, pues obviamente es una oportunidad súper buena, porque se van a abrir muchas puertas, claro. Va a tener uno como una referencia para contar cuando ya tenga uno llegado al caso del enfrentamiento de alguna entrevista o de realizar algún proyecto, pues saber que uno tiene ese antecedente. El mero hecho de tener ese intercambio cultural pesa muchísimo, porque no todas las personas se adaptan fácilmente a un lugar, y mucho menos cuando está alejado de la familia o cuando las culturas son tan diferentes o el léxico. Entonces, académicamente sí, es una oportunidad súper, súper grande. Ajá. También uno sí como que ve el sistema educativo del otro país y sí, también es muy diferente. Bueno, como te digo, las oportunidades que brinda México. Yo estoy becada, pero por la UACJ. La UCM fue un intermediario, pero el que me ayudó a mí como tal fue la UACJ. Y bueno, la UCM obviamente también tiene mucho que ver. Sí, claro. Y en cuanto a lo personal, muchísimas cosas, o sea, ya de verdad que yo voy a llegar a Colombia con un horizonte completamente amplio, porque me enfrenté a literal, o sea, manejarme yo misma, tener la responsabilidad de que si voy a salir tengo que tener precaución, de las amistades con las que uno haga relación, manejar la plata, que eso no es para nada fácil. Nada fácil. Entiendo. Hacerla rendir. O sea, como tener una organización para uno llevar bien todas las cosas y no irla a embarrar. Claro. Quería tener problemas con, sí, como la independencia, estar uno como, no tener que estar ahí dependiendo de la mamá ni nada. Sí. Eso me ayudó muchísimo. Y también el hecho de conocer a otras personas, de hacer contactos en otros países. También conozco gente de Argentina, de Paraguay, de Perú. Entonces ya uno sabe pues que tiene contactos en varios países y que pues así como uno puede contar con ellos, obviamente ellos pueden contar con uno. Sí, claro, es como una experiencia muy global, ¿no? Una vez que uno hace un intercambio. Sí, eso es. Sí, y como dices tú, uno crece muchísimo, o sea, yo por ejemplo,
A mí también me tocó hacer intercambio y ni podía dormir. Y yo decía, ay, ¿valdrá de verdad la pena hacer un intercambio? O sea, todo este esfuerzo, todo este dinero, ¿valdrá la pena? Y ahora que estoy acá, que ya regresé, que ya hice el intercambio, digo, no, sí, lo haría mil y un veces. Creces mucho como persona, así como tú dices. Y también en lo académico, porque ves otras realidades académicas en otras escuelas y pues sí. Laura, a ustedes les tocó pues vivir una situación peculiar, podríamos llamarle. Y yo pues nunca antes vista aquí en la UACJ, y yo personalmente en mi vida nunca lo había vivido, que fue la situación del coronavirus. ¿Cómo te tocó vivirla? ¿Cómo te ha tocado, pues sí, sobrellevar esto? Que me imagino es difícil, pero te veo bastante positiva. ¿Cómo has logrado? Pues la verdad nunca me imaginé cuando salieron las noticias de lo del coronavirus. Yo, eso debe ser cualquier cosa. Y no sé, de verdad, se desató la pandemia y yo, ¿cómo no puede ser? O sea, justo cuando tuve toda la berraquera de decir, sí, me voy de intercambio, porque yo iba a hacer intercambio antes. Ajá. Pero me asusté. Ya cuando justo tuve todo el impulso y llegué y se desata la pandemia, yo no, ¿ahora qué? Pero nada, pues tomarlo todo con mucha calma. Son situaciones que a uno se le salen de las manos completamente. Obviamente tomar todas las medidas de precaución. Y eso también fortaleció muchísimo la madurez. Y el hecho de uno en serio cuidar, autocuidarse, que no tener quien esté encima de uno, mira, haz esto, aquella cosa. O sea, uno tener esa responsabilidad. Obvio es una frustración, porque yo estaba ahorrando y todo para viajar, teníamos un viaje a Mazatlán, pues quería conocer las pirámides de Ciudad de México, todas esas cosas que tenía en plan, pues obviamente no se pudieron hacer y pues sí le da a uno como tristeza y pues digámoslo así, me da como que no acepto de que me tenga que ir de acá porque también, o sea, dejé de conocer muchísimas cosas. Sin embargo, obvio al inicio del intercambio aproveché muchísimo el tiempo y conocí la ciudad, conocí las afueras, lo que fue Casas Grandes, Paquimé, Krill, bueno, todo eso, Barrancas del Cobre, la cascada esta, todo eso lo conocí. Pero también pues ha sido un reto para mi familia, porque obviamente mi familia se preocupa muchísimo. Entonces eso también le ha ayudado a ellos para como un aprendizaje. Y nada, pues como yo siempre digo, independientemente de que se haya desatado esta pandemia, yo sé que se va a venir la recompensa. Esto no va a quedar así como en vano. Yo sé que vamos a tener la oportunidad de conocer más de lo que teníamos planeado. Y se van a venir muchísimas cosas buenas. Ajá. Entonces, nada, o sea, la verdad la he tomado con mucha tranquilidad. Con muchísima tranquilidad. Y nada, pues con optimismo, a ver que no le haya dado a uno esa cosa. Ojalá, está preocupante la verdad. Pero sí, pues como tú dices, no hay mal que por bien no venga, así que vendrán muchas cosas mejores y pues apenas estamos empezando con nuestras vidas, así que, pues como ya te he dicho, no habrá problema. Y ya sabes que aquí en Juárez siempre pues tienes tu casa. Entonces, cuando quieras regresar, eres bienvenida ahí. Y si ahora sí conocer a full todas las playas, Ciudad de México, Querétaro, Guanajuato, todo lo que haga falta. Obvio, es que menos mal y de suertuda que alcancé a conocer Samalayuca. ¿Tú te imaginas dónde no hubiera alcanzado a conocer Samalayuca? ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos? No, hubiera sido. Bolso, ¿no? Y yo dije, lo primero que hago cuando llego a Juárez es a Malayuca. Y se me atraviesa un trabajote y no voy yo a Samalayuca. Y luego que la cuarentena. ¡Ay, no! Y yo a Malayuca. ¿Ahora qué? Oye, sí, no, hombre. Y bueno, ¿y ahora que fuiste, cómo se te hizo? ¿Era lo que esperabas en Malayuca? Me encantó. Yo no lo puedo creer que... No sé, me encantó. Yo literal llegué y yo quedé así, sin palabras, como que no puede ser. Sí, está muy bueno. Y me tiré en la arena y yo me revolcaba en la arena. Epa, angelito de arena y todo. Ah, sí. Estaba muchacha, como debe ser. Ahora sí puedes decir. No. Completamente.
Laura, ahora que te vayas, ¿qué es lo que vas a extrañar más de Ciudad Juárez? No, pues la gente, como la disposición de la gente. También hay otra cosa, y es que en Juárez como que, digámoslo así, que hay como muchos productos. Pues, o sea, uno encuentra como de todo. Ok. Eso, pues obviamente las amistades que hice acá, también las amistades que de otros países, como los de Argentina, Perú. ¿Qué más? Pues el clima también así. ¿Verdad? Un calor sofocante, pero lo voy a extrañar. Voy a extrañar mucho los atardeceres. Que uno vaya en el carro y ¡pam! Suene así porque se atravesó en un hueco, en un trato de la calle. Válgame Dios. Sí. Qué más, no, yo voy a extrañar muchas cosas. Yo estoy muy apegada a esta ciudad. Muchísimo. Padre Laura. Qué padre, qué padre. Muchísimo. Qué bueno, no. Y si un extranjero te pregunta, o alguien de tu país te pregunta, si voy a Guasajuato, ¿qué le recomiendas hacer? ¿Qué le dirías? No, pues primero que todo, que haga contactos, que hable con los profesores, haga un proyecto, un plan para, no sé, escribir un artículo o ser asistente a algún proyecto de no sé, algún área que al estudiante le interese. Oigan. Sí, como tener ese dinamismo de actividades. Ah, ok. Todo lo que es cultural, deportivo, aprovechar todo eso al máximo, porque la UACJ da todo eso gratis. O sea, meterse a algún equipo, aprender algún idioma. Okay. Obviamente, hacer sus contactos, sus amistades académicas, que también pues pueden ser sociales, normal. Sí, sí. Ah, ok. No, muy bien. Para que lo tengan en cuenta las personas que estén viendo este video y que quieran venir a la UACJ. Y... Sí. Y obvio de la ciudad. Perdón. Perdón. Sí, obvio de la ciudad, pues cuando ya la persona llegue, primero que conozca toda la ciudad, que conozca como su historia, sus puntos turísticos, su parte así histórica, y ya obviamente luego las afueras. Y okay, sí, conocer parte de México, que aproveche y que no deje nada para el otro día. Que todo lo haga, si lo quiere hacer, que lo haga de una. Uno nunca puede aplazar ningún plan. Eso fue una de las de los aprendizajes que tuve acá. Bueno, pues sí. ¿Y alguien que vaya a tu ciudad, Laura? ¿Qué le recomendarías hacer? Lo mismo. Independientemente de la universidad que vaya, también hacer sus contactos, hacer como su proceso para hacer el entregable en la universidad. O sea, que es como la huella académica. Y en mi ciudad, pues mi ciudad es muy chiquita, pero tiene muchísimos, digamos, conocer el centro, la parte histórica de Manizales, la catedral, que suba al corredor polaco, donde se puede visualizar casi toda la ciudad. ¿Qué más? Manizales está cerca de uno de los parques naturales de Colombia, donde, pues, de ese parque se abastece muchas ciudades por el agua, porque son páramos. Entonces, también, obviamente, que conozca ese parque natural, es muy bonito, es algo muy representativo de esa región. Pues obviamente no alcanzaría, pero las ferias de Manizales es algo también muy, muy, muy representativo de Manizales. Que son por enero, ¿no? Me habías comentado. Sí, son por enero. Se puede alargar un poquito y quedarse en la fiesta. También puede ir a los termales, que son muy cerquita y precisamente por estar cerca del parque. Ajá. También en Manizales hay un cable metro, un cable aéreo. Ah, ok, y como teleférico, algo así, ¿no? Eso. ¿Sí? Y ya también
puede conocer la ciudad, gran parte de la ciudad por el cable aéreo. Conocer el Parque Los Yarumos, el Recinto del Pensamiento, que es otro pues parque natural, digámoslo así. Ahí hacen eventos y cosas así como, sí, eventos grandes de, por ejemplo, encuentros de para preparación del café y todas esas cosas. Ah, ok, ok. El café es muy típico en la región de Manizales, por lo que entiendo. Sí. Ok. Sí, es muy, muy típico. En realidad, en casi todo Colombia, pero en la, en la parte de donde yo vivo, sí, hay mucha producción de café. Ok. ¿A ti te gusta el café? Me encanta. ¿Sí? Hasta okay. Más rico. Eres buena colombiana. Sí, y que coman arepa. Arepa. Porque la arepa es deliciosa. Sí, yo la he probado y puedo decir que sí, es muy, muy buena. Muy rica. No, no le gana a las gorditas de México, ¿verdad? Pero ahí va acercándose, ahí va acercándose. La arepa va, está en el top 1 sobre todas las cosas. No sé, Laura, no sé. Los que vean este video, no sé, no le hagan tanto caso aquí a mi amiga colombiana, pero... Le hace competencia a las flautas. Bueno, va, a las flautas. Las flautas me encantan. Muy, muy buenas, muy ricas de acá. Sí, muy pero ricas. La arepa es número 1. Bueno, está bien, pues. Lo concedo, Laura. ¿Y alguna experiencia divertida que hayas tenido acá? Pues es que la verdad es que la embarré mucho por las palabras que significan entre... Sí, en los países. Ok, ok. Entonces, como que siempre había malos entendidos y... Y yo como que me disculpen, en serio que no sabía que eso significaba eso. Pero experiencias, no sé, pues mi cumpleaños. ¿Estuvo bueno tu cumpleaños? Sí, el cumpleaños estuvo muy bueno. Es lo que nunca me lo veo, nunca se me va a salir de la cabeza de esa experiencia. Ay, qué padre, Laura. Sí, creo que a ninguno de nosotros se nos va a olvidar esa experiencia del cumpleaños de Laura. No podemos dar muchos detalles al respecto, pero... Bueno, fue chido. Estuvo divertido. Cumpleaños sí. 22, ¿no? Sí, 22. Los 22 mejores cumplidos en toda la vida. En persona, yo los cumplí. Literal. Sí, totalmente de acuerdo con eso. Sí.